of mercy, said, help me if you please. I went down to the crossroads, tried to find right. I went down to the crossroads, tried to find right. No one seemed to know me, everybody passed me by. Sitting at a crossroad, rising sun going down. I'm sitting at a crossroad, rising sun going down. Oh, I believe to my soul now, poor Bob is sinking down now. You can run, tell my family brown. Why you can run now, tell my family brown. Hola amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Estamos por aquí perdidos en una carretera pintoresca, sin más no. Estáis alucinando, ¿eh? Carretera estrecha, estrecha, ¿eh? Pues nada, que hemos salido del santuario del Far. Y nada, para casita. Ermita de Santa Ana. Y bueno, tampoco es un sitio para comer de lujo, pero bueno, yo que es lo que os recomiendo, si tenéis que venir aquí, que os traigáis dos bocatas, dos latas y os las coméis en las mesitas de fuera. Nos han cobrado 17 euros por dos bocadillos y cuatro latas, que bueno, para ser el sitio que es, pues tampoco es excesivo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer de TripAdvisor, ¿eh? Ahora tampoco. Lo importante era la carreterita, el sitio, las vistas, pasar el día. Nos hemos perdido mucho, porque como veis no llevamos GPS ni nada. Y he tenido que echar mano de Google Maps alguna que otra vez hasta poder llegar aquí de manera correcta. Super vistas, ¿eh? Si es que esto parece la selva. Fijaros qué trocitos más guapos de árboles, ¿eh? Qué olor a humedad. No estoy seguro, pero lo más seguro es volver por donde, tirar por donde hemos vuelto. Vegetación a tope. Y a ver si es que parece que vaya a salir de aquí en medio el Tarzano o algo así, ¿eh? Cantidad de vegetación, tío, pero cerrada, ¿eh? Con helechos y cosas verdes. No, yo que lo más verde que estoy acostumbrado a ver en la ciudad son las cosas que hay en el supermercado. Cuando veo algo así, pues alucino bastante. Me acabo de quedar sin freno de atrás. No llevamos freno de atrás. Se ha roto el freno. Buah, ya ves, nada. Mira, piso el freno y no frena la moto. Hola. Me acabo de quedar sin freno de atrás, pero es que como si no llevara nada, tío. Hostia puta. Sábado por la tarde, perdidos en el culo del mundo. Me acabo de quedar sin el freno de atrás, casi sin gasolina, y mañana yo que quería salir con la moto, tío. ¿En serio? Bueno, colegas, que mañana pensaba salir con la moto, pero me acabo de quedar sin freno, tío. Bueno, pues nada, sin freno. Pues nada, ahora frenaré solo con el delante. Así que se acabó conducir de manera relajada. Ahora hay que conducir. Mira, ahora vuelve a ir. Hostia, qué raro, tío. Bueno, súbete. Sí, sí, ahora va. Bueno, hemos venido por ahí. Ahora vuelve a funcionar el freno. Cosa más rara, tío. Porque el Google Maps se le ha ido la pelota, tío. Bueno, 180 kilómetros con este depósito y 500 mosquitos en la visera. ¿En serio? ¿No puedo echarle uno lleno? Anda, a tomar por culo, no había otro. Yo creo que 600 kilómetros no haremos, o 700. ¿Tú esto cómo lo entiendes? Si estamos en el punto azul, Estamos en GURB, sin noticias de GURB, ¿no, Charlis? Sí. Una mosca. Super Charlis, la motera definitiva. Super Charlis.